Aunque considero que las brigadas internacionales no necesitan presentación alguna a estas alturas, conozcámoslos. Las brigadas internacionales fueron un grupo de 56.000 miembros venidos de distintos puntos del planeta que altruistamente y casi esporádicamente vinieron a España para luchar contra el fascismo invasor en el que se había convertido Alemania, Italia y una pequeña parte de militares españoles sublevados. Los voluntarios comprendían desde franceses hasta chinos, pasando por 40 nacionalidades distintas y que con su experiencia y ambición antifascista participaron en cada una de las batallas más conocidas y dramáticas de la Guerra Civil Española. Durante la propaganda de la dictadura franquista, intentaron desprestigiar la memoria de estos voluntarios incluso tachándolos de borrachos y mercenarios, pero la realidad dista de esto. Voluntarios por la libertad, dieron su vida por el ideal democrático al margen de decisiones políticas, religiosas y económicas. Todos y cada uno de ellos aportó a la causa y a la defensa como si fuera su propia patria. Los internacionales pronto serían adheridos al Ejército Popular, significando los baluartes más resistentes en las defensas y frentes más bárbaros. A finales de 1938, como intento de parar la guerra, la República pacta retirar a los internacionales a cambio de que el mismo número de voluntarios extranjeros en el ejército sublevado fuera retirado por parte de Franco. Pero el fascismo asesta una nueva traición. Tan solo retira 10.000 hombres. En su casi totalidad, italianos no aptos para el combate o heridos. Las brigadas internacionales serían, a día de hoy, honrados, conmemorados y reconocida su memoria en todo el mundo, siendo el ejemplo mundial de solidaridad internacional. Grandes brigadas que posteriormente serían completadas con españoles tendrían incluso otorgadas medallas al valor por parte de la República. Y es aquí donde mencionaremos a los protagonistas de este documental, la férrea y sacrificada Brigada 129, conocida como la de las 40 Naciones. Checos, yugoslavos, polacos, rumanos, balcánicos por resumirlo, conformaban la 129 Brigada Internacional, nacida anteriormente como Brigada Mixta. Fue reorganizada en Chillón para viajar desde Extremadura hasta Levante. En la primera parte del documental os contábamos el paso de la 129 en su última etapa, la ofensiva de Manzaneras y la lucha de Peña Blanca, lugar donde la 129 tuvo 164 bajas en tan solo una noche. Queridos por cada pueblo al que protegían y alborotadores cuando el mando les mandaba retirada obligatoria, estos defensores natos eran el espíritu de internacionalidad. De día, chocolatadas para los niños de los pueblos de la zona. Por la tarde, lucha encarnizada en las trincheras. Por la noche, constante vigilancia de la línea y trabajo de fortificación. Sin embargo, la 129, conformada principalmente por tres batallones, Dimitrov, Diakovic y Masaryk, no serían hasta día de hoy tan conocida como se merece. Al no gozar de los pedestales que la prensa americana, francesa o inglesa brindaban a sus compatriotas, su paso mediático no fue apenas notorio. En cambio, la 129 sería premiada en multitud de ocasiones y ejemplo para el resto de brigadas por su trabajo y resultados, siendo en verano de 1938 la brigada mejor equipada y valorada por los ejércitos republicanos. Siempre serían los últimos en retirarse de las posiciones, dando al resto de la línea la oportunidad de hacer retiradas organizadas y con pocas bajas, a costa de sus propias vidas. Hoy, en este documental, conoceremos su paso por el maestrazgo, sus inconvenientes, sus métodos de defensa y, sobre todo, intentaremos estar donde estuvieron. Bienvenidos a las trincheras de la 129. Para entender por qué la 129 hizo el papel protagonista en el maestrazgo turolense, es necesario saber cómo llegaron hasta ahí. Pondremos los ojos en Morella, un pequeño pueblo enclave en Castellón que protegía su capital por la red de carreteras. Por su historial imbatible, la 129 fue destinada a la defensa de este. El 14 de marzo, Franco decide que es mejor atacar Valencia y olvidar Barcelona, por si Francia decide intervenir militarmente por la cercanía a la frontera.
así que decide destinar 12 divisiones a la captura del frente de Morella. El objetivo, en los informes fascistas, dice que es controlar la carretera de Alcoisa hasta Morella, siendo la 4ª División de Navarra la punta de lanza del movimiento. La batalla estalla, y la 129, pese a no estar a más del 50% armada, resiste ferozmente. Pero varias brigadas de la 4ª División atacan sorpresivamente por el norte y noroeste de Morella, haciendo una ruptura del frente. Pese a ello, la 129 informa que permanecerá en defensa hasta no poder más. Retirándose el resto de brigadas a las siguientes horas, la 129 llega a ser superada y se retira, ordenando ser retirados al pueblo de San Mateo. Esta derrota permitiría a Franco llegar a Vinaroz y quedando la República en defensa estratégica para poder aguantar hasta la línea Matallana o XYZ. Con este movimiento, Franco se centraría en progresar por Levante, mientras el Ejército Popular sorprendía con el ataque en el sector del Ebro. Una vez establecido el frente, la línea, la 129 sería destinada a Iglesuela del Cid en Teruel para una misión imprescindible. Como habréis escuchado, la 129 estaba armada al 50% en Morella. Esto se debe a que en el sector de Monroe, la 129 quedó diezmada por la incompetencia de la 116 Brigada. Pese a que estaban fortificados en su posición y eran capaces de atacar las posiciones enemigas, les dieron orden de retirada. Esta orden la anuló el Estado Mayor de la 116, pero solo el batallón Masaryk fue reprimido. Por tal confusión y caos, la 129 intenta retirarse según las órdenes de la 45 División, pero el enemigo ya los ha emboscado, los ha embolsado y les destruye 12 camiones. El resto de los camiones quedan desperdigados. En el propio rapport que se ofrece según el informe de lo ocurrido en Monroe, la 116 no es capaz de presentar resistencia en el flanco que hace enlace con la 129. Además de ello, en vez de buscar responsables en la 116 Brigada, se buscan responsables en la 129 Brigada, que además de estar desperdigada y dividida, es castigada inmerecidamente. Hay que estar muy atentos a esta parte de este documento. Todos los batallones de la 129 están totalmente con la 45 División y quieren dejar de tener problemas con órdenes que se transfieren desde otras brigadas y estados mayores. Como veis en el documento, cita, llegando ya a constituir un problema de moral. Y esto es algo que dentro de poco tendremos que tratar. Hacen que parte de la 129 se reagrupe para afrontar la defensa de Morella a pie, con desgaste moral y físico continuo. Además de ello, en el destino no hay armas suficientes. Apenas el 50% de la brigada está armada. Parte de las armas han sido destruidas en los camiones y otra parte del armamento aparece en Cataluña al desperdigarse los camiones restantes. La 129 aguanta todo lo posible, incluso desarmados en Morella. Pero el caos en el mando por la situación es insostenible. Incluso dudando, como vemos en este documento, de la defensa de la 129 en Morella. Aún así, el mando sabe de la hazaña y premia a la brigada por su resistencia en el pueblo. Reagrupados en San Mateo, tras la derrota de Morella capturado por los fascistas, aparecen los camiones de la 45 División con las armas que le faltaban. Un poco tarde. También en San Mateo aparece un cuerpo de tanques que no se llevó a tiempo a la defensa. El caos y la desmoralización son palpables. Si ya era todo un caos, habría que añadirle uno de los mayores problemas de las brigadas internacionales. Cuando Franco llega a Vinaroz, divide en dos el territorio republicano. La única brigada internacional que queda al sur es la 129 Brigada Internacional. La 45 División entra en un bucle de caos. No tienen noticias de la 129 Brigada. Pronto sería adherida de la División Extremadura a la División Andalucía, donde tendrían que ser llevados de Iglesuela, es decir, a Ejulve, el foco del documental que vamos a ver. Y aquí comienza mi viaje. Bueno, ya he llegado al camping, estoy instalando el campamentillo. Y bueno, cuando esté ya puesto os lo enseño. Bueno, finalmente he cambiado el sitio, estaba en esa parcela y me he quedado en esta porque me venía mejor para poner un avance y tener un poquito de intimidad. Es muy tarde, son las 12, así que me tengo que ir ya de Yapa a Julve. Vámonos. Bueno, vamos a ir a Julve y vamos a buscar estos puntos aquí.
esos puntos deberían tener algo. Ahí, ahí. Eso, vamos a... Primero voy a intentar encontrar la parte izquierda y luego veremos cómo está para cruzar con la misma carretera y dejar el coche por algún punto que no moleste, porque esto es una nacional. Iríamos al kilómetro. Iríamos al kilómetro 14, entre el 14 y el 15. 14 y medio. Bueno, vamos para allá. Solidarios, las banderas levantadas. Adelante, Brigada Internacional. Solidarios, las banderas levantadas. La carretera de aquí. Adelante, Brigada. Más parcial que la hostia. Después de haber recorrido 5 horas, paro para ir al primer sitio. Y mira. Bueno, aquí sigo con el coche jodido. Voy a revisar los fusibles. Y... no sé si lo veis allí, eso es una de las cotas donde tendría que ir y parece haber trinchera. Voy a ver si puedo evitar llamar a la grúa y perder el viaje y todo, no sé qué hacer. Y si no, pues llamaré al seguro e intentaré que me lo arreglen, porque no sé lo que es. La situación me ha superado, pero he cambiado los fusibles y ya tengo coche de nuevo. Hostia, es que veía que se me jodía el viaje, ¿eh? Después de tanto tiempo preparándolo. Esto ha retrasado bastante mis planes. Y... Son las 2 en punto. Estoy súper estresado como para comer algo. Como para comer ya. Entonces voy a subir la parte gorda. Luego iré a esa que os he enseñado. Voy a subir la parte gorda. Seguramente coma arriba. Y bueno, a ver lo que encontramos. Puto susto. Bueno, esta vez voy más armado con cámaras. Llevo la cámara, la Handy. Y luego llevo esta M10 de SJCAM. Y bueno, os voy explicando. La razón por la que Hulv era tan importante para el bando franquista es porque contenía a raíz de ese pueblo una cantidad ingente de red de carreteras y caminos que permitía incorporarse y meterse dentro de la sierra de Gudar y Jabalambre. Por lo tanto, tendrían acceso a Castellón y a Valencia. Cualquier militar veterano sabía que esta red tenía que ser defendida a toda costa. Eso sí, teniendo en cuenta que los planes de la República era emular una retirada para que el ejército del Ebro pudiera cruzar el río y atacarles por la espalda. La orografía hacía que fuera perfectamente defendible por las cotas que había a ambos lados de la carretera. Como decimos, la carretera que llevaba de Hulv a Villarluengo era una red de carreteras imprescindible para entrar en el Gudar. Pero aún así, había que cumplir las órdenes y emular esa famosa retirada que permitiría sorprender a Franco por la espalda y darle el estocazo de una vez por todas. La única manera que el Ejército Popular tenía de emular esta defensa y mantenerlos el tiempo necesario era dársela a la única brigada que por ahora había permanecido en las defensas hasta el último momento. Exacto, la Brigada 129, Brigada Internacional. Bueno, vamos a subir arriba
me he puesto de corto como un gilipollas y seguramente me arañe o algo. Se supone que al llegar a esa cima de esa cota divisaremos otras para allá y bueno, pues así de alto voy a ir zigzagueando. Me queda menos y espero que haya algo ahí. Creo que podía pincharme y arañarme. Ya me ha pinchado ahora y ya daño. Son como pasillos que esto en su momento habría formado agua hace millones de años y cuesta mucho por el calor, por los arbustos, por todo. Mirad qué vistas. Lo que se pierde la gente por no venir aquí. Esa cota de allí, esa de allí. Pero yo no sé si hay algo. Bueno, estamos en la cima. Ahora os enseñaré lo que tengo en mis espaldas y lo analizaremos. Ahí en esa cota, que es la que os he dicho antes, que os pongo en el mapa, ahí en una esquinita, cubre también la carretera. Y la segunda línea es muy fácil de ver. Fijaros. Esa sería la segunda línea. Seguramente allí también hubiera algo. Bueno, después de comer, tranquilamente, iremos para allá. Y aquí detrás pues tengo alguna cosa. Todavía no la he visto del todo porque me he parado a tomar algo. Porque parece tontería, no sé si lo veis en el vídeo, pero hay una pedazo pendiente. Bueno, primera decepción. Eso poquito que veis ahí es parte de una trinchera, igual que esto, todo caído, destrozado. Y esto ya me lo esperaba. Esto ya me lo esperaba. Porque si os dais cuenta, donde deja el coche, me he encontrado con que había una caseta de cosas de senderismo. Y senderismo y vestigios. Eso es un destrozo así o así. Así que vamos a truncar un poco. A truncar un poco los planes y a buscar un sitio de vuelta. ¡Hostia! ¡Oh! Dios, me pincha con todo. ¡Ah! Bueno. Ha sido una excepción subir hasta aquí. He estado mirando con el catalejo y en las siguientes cotas tampoco hay absolutamente nada. Empiezo a dudar que yo haya fallado en el punto del sitio, pero no. Lo he comprobado, ¿no? Y eso son, se nota que son trincheras caídas. Pero bueno, al menos que esta subida merezca la pena para entender por qué era importante esta carretera. Que da la cornisa a todo el norte del Maestrazgo, con el principio de la Sierra de Jabalambre. No sé si puede salir algo peor hoy. Cuando la historia está a la vista de la gente, se destroza. La gente no sabe mirar. Y punto. No, tiene que mirar, tiene que saquear. Tiene que revolver, tiene que tirar, tiene que romper. No, no pueden estarse quietos. Que está llena de... Madre mía, cómo llevo las piernas. Dios. Dios, cómo llevo esto. Chaval. Dios. Dios. ¡Ah!
¡Ah! No sé si se va a ver. ¡Ah! Dios, cómo pica el cuello y todo. ¡Ah! Es que ¿qué se le ocurre, Javi? Voy a volver al camping. Ya sé que pierdo un día, pero necesito descansar. Todavía me quedan 4 días y no puede volver a repetirse esto. Si mañana no encuentro algo en el otro sitio, no sé qué voy a hacer. Me desmoralizaría totalmente. Joder, qué mierda, tío. Voy por el camping. Antes de emprender el viaje, sabía que en este sector la probabilidad de no encontrar cosas en estado óptimo era bastante probable. Los factores no eran pocos. El tiempo, quizás el mayor de los factores. El alcance humano, que es destructor por naturaleza. La cercanía a la carretera y por lo tanto estar tan a la vista de la gente y su curiosidad. También se rumoreaba que muchas trincheras se destruyeron para que los maquis no encontraran nada ni las usaran de parapetos. La venta de metal en los 60 en la zona tras la guerra, que hacía que la gente rebuscara las trincheras y las destruyera. El poco tiempo que tenían para fortificar posiciones en el sector. Y sobre todo, el incendio que asoló esta zona en el 2009, que dañó parajes y también lugares donde habían habido vestigios hasta el momento. El incendio aún no es visible, sus cenizas y sus árboles quemados. El incendio que se ha originado este mediodía en Ejulbe va camino de estabilizarse, según ha confirmado el director de extinción que se ha encargado de coordinar los numerosos efectivos del gobierno de Aragón que se han desplazado hasta el lugar de los hechos. El incendio que se ha producido en torno a las 3 menos cuarto de la tarde, por causas que todavía se desconocen, se ha originado en el paraje del Sartenero, junto a las masías de Ejulbe, una zona emblemática situada entre esta localidad y junto al término municipal de Villarluengo. En una primera estimación, el gobierno de Aragón calcula que han podido arder más de 100 hectáreas. El foco se ha dividido en dos flancos, siendo el que más preocupaba medio ambiente, el flanco izquierdo que se ha situado más cercano a Montoro de Mezquita, localidad que a pesar de la cercanía no ha tenido que ser desalojada. Días antes de ir al viaje, hice una pequeña investigación sobre las zonas que habían sido afectadas. Precisamente, exactamente, las 100 hectáreas, o más de 100 hectáreas, que perjudicaron con este incendio, eran exactamente las posiciones de la 129. La situación, como podéis ver, hay dos flancos, el flanco derecho, que ha corrido sobre una vegetación de pastos o zona ya quemada, lo cual, digamos, es mucho menos problemático. Luego tenemos el flanco izquierdo, que es una zona más de pinar, que es lo que quizá nos está ocasionando más problemas. Es el flanco más cerca de un núcleo poblacional como Montoro, pero que en principio, digamos, está asegurado y que no corre peligro. Montoro de Mezquita. Uno de los lugares más imprescindibles y más icónicos de la defensa de esta carretera y resultó haber estado afectada totalmente por este incendio, al punto de casi ser evacuados los vecinos. Los incendios han sido muy importantes, han sido muy rápidos, es decir, que no se parece nada con lo que ocurrió. Pero eso no era todo. Resulta que este incendio era posterior a otro que ya había habido en el 2009, donde fue totalmente afectado los términos que habían entre Ejulbe y Aliaga, o sea, entre mi objetivo y mi campamento base. ¿Había algo que pudiera salir peor? El incendio ha despertado las alarmas en la localidad que todavía tiene muy presente en la memoria el incendio que en 2009 calcinó más de 7.200 hectáreas entre los montes de Ejulbe y Aliaga. El incendio aún no es visible, sus cenizas y sus árboles quemados. Sinceramente estaba muy desmoralizado. Junto al problema del coche, de los fusibles, los lugares que había encontrado que estaban destruidos, también tenía problemas con el móvil. Cuando recibía mucho calor no funcionaba. Así que decidí trasladarme al camping y tomarme ese día de descanso. Después de conducir tantas horas y tener tantos problemas y tanto agotamiento, lo mejor era resetear. Buenas, son las 9:15 de la noche. Todavía no ha anochecido. Tengo unas pedazos vistas de aquí que no vean. Ahí al fondo se ve Aliaga. Y por aquí pues pasa un río. Por aquí pasa un río. Voy a cenar algo. Voy a cenar algo fresco. Voy a cenar ensalada rústica y ensalada de cangrejo con piña. Y
y luego descansaré, aunque he dormido un montonazo la siesta. Cenando aquí, me da cuenta que ahí arriba, no sé si lo veréis, hay cruces. Y no sé por qué hay cruces. Ahora, cuando vuelva al camping, a ver si encuentro a alguien así que yo crea que parece amigable y le pregunto sobre eso. Cuando estuve haciendo prácticas hablando con algunos psicólogos que eran expertos en gestión del duelo. Perdón, es que le moleste. ¿Son ustedes de Aliaga? Sí. Es que tengo una pregunta, yo no soy de aquí. He venido a un viaje y he visto que había unas cruces de ahí arriba. Sí. El Via Crucis de Semana Santa. Vale, que se hace para ello. Sí. Ya no se hace por allí, pero se hacía en su sí, día por allí. Antiguamente se subía por allí a hacer es que el Via Crucis. Me ha cogido un poco de... Todo el mundo. Me ha sorprendido un poco, de hecho, que no, es el Via Crucis, que antes se subía por allí con los santos, ahora ya no. Vale. Ya es por la calle, pero es el Via Crucis. A lo mejor tenía algo que ver con la Guerra Civil. No, nada. Vale, muchas gracias. Bueno, ya he despertado. Me voy a la línea del 24. Ayer me equivoqué y fui a la del 26. No pasa nada tampoco, porque en la primera parte del documental ya sabíais que no iba por orden. Y aquí quería empezar por orden. Pero no. Voy a ir a la del 24 de abril. Pero si no he encontrado nada en la del 26, me parece que no voy a encontrar nada en la del 24. Como en el camping sí tengo internet, voy a posicionar 40 minutos. Vale. El otro día fui por ese. Ayer fui por este. Por eso encontré antes la del 26, porque no estaba mirando el mapa, sino que reconocí un sitio que había visto en Google y me metí para allá. Y me metí por aquí por los 47 minutos. Voy a ir directamente para Julve. Así de paso veo Julve, grabo algo sobre Julve para explicaros un poquito la situación y la importancia de Julve y lo que pasó en Julve. Y a ver si encontramos esas trincheras. Ejulve representaba el inicio de enclave de carreteras del Maestrazgo que daba acceso a la Sierra de Jabalambre. De ahí, los franquistas tendrían acceso a Castellón, un lugar llano donde desplegarse para más tarde hacer la ofensiva hacia Valencia. Ejulve no era más que un pequeño pueblo con una gran población censada. Por aquellos entonces, 1.125 personas. Era muy importante en la comarca, que vivía hasta marzo del 38 en una tranquilidad bastante parecida a la que habría antes de la guerra. En aquellos meses en el pueblo había un gran destacamento republicano que convivía con varios puestos de mando en él. Los soldados ayudaban a las labores del campo de los lugareños e incluso se conoce de romances y amoríos entre soldados y mujeres de allí. Casi un momento idílico digno de película de amor en la Guerra Civil Española. Todo se truncó hasta que los aviones de la Alemania nazi bombardeaban a comienzos de marzo las líneas de trincheras que aún estaban por delante del pueblo. Se bombardeó hasta 14 días por oleadas, hasta que en el día en el que los bombardeos comenzaron a caer en el núcleo de población. Se desconoce el número exacto de muertos, pero oscila entre 30 y 50, entre lugareños y militares. Me reuní con el alcalde. Le pregunté sobre el archivo histórico y algún dato. Evidentemente no pude grabar. Poco más que decirme que el interés del pueblo era el aeródromo del Campillo, al norte de Julve. Y poco más que eso pasó. Yo, sorprendido de esa falta obvia de información respecto al término, no podía entender cómo se podría obviar el bombardeo en pleno pueblo. Al terminar la conversación, un transeúnte que nos había escuchado me señaló las casas y la iglesia que habían sido alcanzadas por las bombas. Además, diciéndome que la tía de su madre era una de las víctimas del bombardeo en la calle Sol. Respecto a la información que me han dado en Julve, he estado hablando con el alcalde, con un hombre mayor también. La información es dispersa por su parte, quiero decir, de que son normal, porque son gente que no tiene en cuenta todo esto a lo mejor en su día a día, y los que sí apreciamos la historia y trabajamos por ella, pues sí tenemos datos. Según ellos, ahí no pasó nada, pero sin embargo Julve sufrió bombardeos muy bestias. Sí había un hombre que era familiar, bueno, su madre, no sé si era su tía o su abuela o algo de eso, murió en uno de los bombardeos. Así, no sé exactamente. Sé que Julve no comúnmente no saben lo que pasó. Os explico. Nosotros estaríamos actualmente en esa curva. Tendríamos
ese pico, que sería ese pico de 1300, y a la vez tendríamos a la izquierda ese pico de 1300, que sería ese pico de 1300. Problemas. Yo con el visor, con el monóculo, no observo que ahí haya nada. No sé si... Bueno, espérate con la cámara. Ahí veo algo, pero eso es un cortado, eso no es una trinchera. Y allá arriba pasa lo mismo. Aquí pasaría lo mismo por este lado. Y no solo con ello, hay una casa ahí. Así que me mosquea. Lo que voy a hacer va a ser que como esas dos cotas la de 300 sería aquella de allí. Esta la tengo más cerca, voy a acceder a esta a ver si encuentro algo aquí y a ver qué veo desde arriba, aunque eso está al lado de la casa y ya os digo que no me da para nada buen palpito. Y vamos ahí a la cota a ver qué encontramos, aunque no pinta bien. Bueno, parece que el sendero está bastante normal y vamos a seguir una línea por ahí, seguimos la cresta y ya pues todo lo que podamos en llano. Aquí no hay nada. Sí que hay, como veis, restos, pero también está al lado de una ganadería y evidentemente han reutilizado las piedras, lo han destruido simplemente. Bueno, de aquí no hay nada, vaya. De nuevo voy a ir hasta allí a ver si por casualidad hubiera algo ahí. Encontraba aquí algo, un montículo que parece que está guay. Podría ser simplemente un puesto de retirada, un enlace, y por ahora es lo más que tenemos. Así que vamos a echar un ojo. Ahí lo veis. Bueno, esta sería la única construcción que se mantiene en pie de la guerra civil. Estaríamos en la línea de trincheras de... del día 24 de abril. Esto tiene toda la pinta de ser un sitio de socorro y que bueno, pues la línea estaría, que no está, al otro lado de esta loma, así que aquí seguramente estaría puesto control o auxilio o cualquier cosa. Es muy triste porque por donde voy sé que hay trincheras que se han tirado o se han caído, pero creo que se han tirado más que se han caído. A ver, hay algo. Voy a ver el camino, el abordo. Hay una casa al lado, pero parece que había unas trincheritas ahí. Vamos a ver. Oh, oh, coche, creo que es dueño del sitio. Buenos días, ¿es usted dueño de esto? Sí. Perdone que me haya metido por aquí. No, se preocupa. Mire, estoy buscando para hacer un informe para Aragón, restos de la guerra civil. ¿Usted tiene mucho tiempo este terreno? No, es que tenemos aquí la nave esta. De ganadería, ¿no? Sí. ¿Y no ha visto usted nunca que hubieran como una especie de... que parecen divisores de terreno, que son piedras así puestas en un murete? Sí, pero es que por aquí no hay muchas. Hay más por aquella cantidad. ¿Por aquella, verdad? Sí. Sí, es que mire, nosotros estaríamos ahora mismo aquí. Entonces, usted dice que sería de aquí a aquí, ¿no? Más o menos. Sí, en acá, bueno, alguna, ¿eh? No, no la hostia, no muchas, muchos, ¿no? Pero que se ven algunos montones. Vale, y para allá no hay ninguna pista, hay que ir a pie, ¿no? Sí, no, que por ahí, tiene que subir por esa que va por allá, por la val.
Sí, y sube hasta arriba. Que se coge aquí debajo, donde sale esta que sube aquí a la casa, un poquito más adelante a mano izquierda. Entonces, o sea, bueno, yendo hacia Julve a mano derecha, ¿no? No, no hay que ir hacia Julve. A la que sale uno del camino este que baja la carretera. Yo estoy aparcado ahí, que hay como una cosa a la izquierda. Sí, que hay como, una explanada. Pues un poquito más adelante, que hay un corral, un, sí. No sé, pues por allí, por el mismo corral, coge la pista aquella que sube allá, que sube sí. Por aquella alto de la valla. Y de allí a de lo más alto de la valla por allí, un poco más adelante, a dejar el coche y subir arriba la cartera. Pues muchísimas gracias. Me acaba usted de ahorrar horas de caminata. Nada, hombre. Muchas gracias. Bueno, por lo menos el hombre ha sido educado, no me ha echado la bronca. Bueno, no sé si se ha escuchado bien, pero dice que aquí ya no hay, supongo que porque se le habrán ido cargando el tiempo. Dice que por ahí sí que hay. Al lado de donde hemos aparcado el coche, no sé si se ve desde aquí. Bueno, voy a grabar con la otra cámara. En fin, la historia. Bueno. Pues el hombre dice que estas de aquí ya no hay. Yo las veo ahí destrozadas. Y él dice que sí que hay algunas, no muchas, justamente donde hemos dicho, allí. Dice que se va por esa pista de allí y que se llega bastante alto como para ir andando. Así que bueno, pues el hombre me ahorra una caminatilla. Y es cierto que todo lo que miro por ahí, en esa cota deberían de estar. Y no la están, ahí tampoco. Esta sería la cota 1300. Desastre. Pensábamos que todo iba a ser como en Peña Blanca y todo eso, ¿verdad? Pues no. Esa es la cota a la que vamos. Voy por la pista. Voy en primera. Y con cuidado. En el menú tenemos lo siguiente. Tenemos, hombre, pollo con alubias y verduras. Bueno, pues mientras esto se prepara, lo que voy a hacer va a ser comer algo de fruta y demás. El orden no altera el producto. Comenzamos la subida a la cresta de la cota 1304. Y a ver. Bueno, después de subir parece que hay algo ahí que parecen unas trincheras. No prometo nada, vamos a mirar. Mirad qué vistas. Bueno, pues hemos dado con un nido de ametralladoras. Además tiene un perfil rectangular, vistas a la carretera. Y estos seguramente fueran del tipo de fortificaciones o trincheras que hacían que luego las tropas nacionales, más llamadas nacionales sino rebeldes, las utilizaran para atacar a los propios republicanos. Y allí he visto algo que también parecen trincheras. Ahora las veremos. Estas están enfocadas. Mira, allí también hay. ¡Uah! Ya joder, ya era hora. Dios. Vamos a ver en qué estado están. No parece que estén muy muy mal, pero bueno, tampoco son la hostia. Estarían cubriendo toda la carretera. Así si caían aquellas tres cotas que eran las que cubría la Djakovic de la 129. No, Masaryk, miento. Esa Djakovic, aquí era Masaryk. Y en la siguiente cota era Dimitrov. Y si caía, podían seguir cubriendo la carretera, que es esa que pasa por ahí. La gran e importante carretera. De hecho, allí parece que también hay algo. No sé si lo veis. Podría ser, que parece que están derrumbadas. Y bueno, estos nidos de ametralladora y alguna línea más que hubiera por aquí, se utilizaba para que en caso de que el enemigo tomase la cima, pudiesen resguardarse para hacer un contraataque, esperar la artillería y esperar la aviación. Por eso hay puestos de socorro, o puestos de mando, o garitas de enlace,
detrás de las líneas, muy pequeñitas, muy pegaditas. Seguimos. Cubierto. Que hacer al catalejo, que ahí hay otras. Pero bueno, ahora veré a la, esta si se puede ir por ahí. Si no, pues realmente tampoco merece la pena hacer muchos esfuerzos para llegar hasta ahí. Pero mirad las vistas, ¿eh? Ahí parece que hay algo. Voy encontrando restos que voy grabando con la dashcam y con la mini GoPro esta, como se llame. Y evidentemente todo esto son trincheras. Aquí parece que hay otra. Y allí parece que hay otra. Trincheras. Restos. Vale, desde aquí, desde la cota 1300, cubrirían. Cubrirían la 1000, la 1241. La 1200. Allí habría otras 1300. Pero esta sería más alta. Y allí la que hemos visitado de 1300 también. Pero bueno. Vemos aquí que hay trincheras destruidas. Vamos a seguir. El hombre tenía razón. Aquí había algo. La calidad, pues... pues eso, un vestigio más destruido. Mira, aquí hay otra. En mal estado, pero aquí hay otra. Sí, esto es una. Ahí habría un nido de ametralladora. Claro, desde aquí, ese vértice, que sería el vértice, un segundo y me aclare yo. Vale, ese sería el 1241 y ese el 1221. Sí, ese lo tomarían el día 22 los rebeldes, y claro, estarían aquí entablando lucha. Este era el pico más alto por la zona. Luego hay uno que sería el 1300, no, a ver, no, el 1301, que sería aquel. El 1300 estaría ahí, que es donde hemos ido. Proseguimos. Encontraríamos visiblemente otro nido de ametralladora, que también daría pie a la carretera. Os voy a contar una cosa de la carretera, os la voy a contar desde casa con una ilustración sobre qué hacían en esta carretera, y que mi propio abuelo fue uno de los protagonistas. Voy a contar lo que ocurría en la carretera de Julve y lo que hacían para detener el avance. Y uno de los protagonistas de esas cosas que hacían era mi propio abuelo. Os lo voy a explicar con una animación que creo que va a ser más chuli y lo vais a entender mejor que viéndome la cara y hablando.
La 129, y desconozco de otras brigadas, a menudo utilizaban las retiradas como emboscadas. Por ello, emulaban una desbandada. Con anterioridad a esta, elaboraban unos hoyos estrechos en la carretera donde un soldado se ocultaba con un explosivo potente, que solía adherirse con una bolsa atada y un gancho a la transmisión del camión. Cuando los camiones enemigos avanzaban con material o tropas por encima de dicho punto, el soldado adhería al explosivo, detonando segundos después y destruyendo el vehículo. Además, una oleada de balas caía sobre el camión, dejando un reguero de destrucción. Las mutilaciones al adherirlas eran comunes y la probabilidad de fallo muy alta. Sin embargo, el éxito hacía que cayese muchísimo material o tropas del enemigo. ¿Recordáis que hablaríamos sobre el problema de la desmoralización? La caída de Morella, la consecuencia que sería la toma de Vinaró por parte de las tropas franquistas y otros sucesos, comenzaban a hacer mella en la tropa. Además, pese a que debían emular una retirada, las tropas no aguantaban todo lo necesario, haciendo que esto socavase la moral de los soldados. Podría poner cientos de casos de degradaciones como castigo, pero vayamos a casos más extremos. Las automutilaciones para apartarse del frente o los intentos de deserción crecieron durante estas semanas. Como ejemplo tenemos a estos dos soldados que intentan pasarse al lado fascista, incluso decorando su rifle con esvásticas, para de esta manera no ser fusilados al pasarse. Además, crearon cartas para justificar su falsa ideología. En el caso de Benda Yosap, aunque no se conoce al 100% de la veracidad de los hechos, fue fusilado por sabotaje y colaboración con el enemigo. El comisariado debe restablecer la moral, y por ello incluso se insta a los oficiales a no molestar, a menos que sea imprescindible, a los comisarios políticos, como vemos en este documento. No solo la 129 tiene problemas de moral, la 45 División empieza a tener pérdidas de moral que hay que recomponer rápido. El comisariado debe poner orden, y por ello busca buenos antifascistas que investiguen posibles futuras deserciones o sabotajes. No importa su rango, sino su implicación antifascista. Poco a poco, la situación se normalizaría a principios de mayo de 1938. Vale, lo estoy pasando mierda con la carretera. Mirad qué huecos. Si meto una rueda ahí, la puedo liar. Mientras voy grabando, sí, voy muy despacito, ¿eh? No voy ni a 5 por hora. Pero mirad qué vasto todo, qué bestia, qué grande. Y nosotros estábamos ahora mismo, hace unos minutos. Bueno, minutos. Nosotros estábamos hace una hora y media en el pico más alto de la comarca. Bueno, uno de los más altos. Es que es. No saben los productores de cine ni la gente que le gusta la naturaleza lo que se pierde en Aragón, te lo digo en serio. No saben lo que se pierde. Por cierto, está todo lleno de masías de esas, pequeñitas, pero lleno. Volvemos a tener el mismo problema el día 2. No arranca. Fue el fusible que se fundió la otra vez. Y me da que iba a ser el mismo. No tengo recambio de 20. Que es lo que me raya. Si tengo que esperar a que alguien me ayude aquí. Con esta mola. Y ahora, a ver qué fusil es, que creo que es el 20. Este. Effective Wonder. Se ha vuelto a fundir el 20. Pues no tengo recambio de 20.
no sé si meto, si se ha reventado uno de 20, si meto uno de 15, se me va la mierda. Aquí hay uno de 20. Que no sé lo que determinará. Pero si me deja arrancar el coche, como si que no me deja escuchar música. Vamos. Vale. Tengo que mirar en... luego, si esos 220 de arriba valdrían de algo. Y si no, hasta la vuelta a casa tengo recambios. Bueno, está cambiado. Recemos. ¿Eso por qué ha sido? ¿Qué es eso, tío? Venga, no me jodas. A ver qué puedo hacer. He puesto aquí en el panel un fusil el 15 o el 20. Vale. No lo voy a tocar. Voy a dejarlo arrancado mientras hago todo. Vuelvo al campamento base. El camping de Aliaga. Con la moral totalmente socavada. Si las trincheras que acababa de encontrar me subían la moral, el problema de los fusibles del coche lo hundían. Cada vez mi moral era más parecida a la de los brigadistas en este sector 80 años atrás. Pero debo de seguir. Debo de mantenerme en el viaje. Hola, buenos días. Tercer día. Ayer, bueno, las sensaciones fueron un poco dispares. Encontré cosas, no estaban en buen estado, pero bueno, habían cosas suficientes para poder comprobar las pistas, comprobar todo lo investigado. Por otra parte, estoy muy preocupado con el coche. Ayer sociabilicé un poco aquí en el camping y mis vecinos, que eran una pareja joven, me dieron, yo no se lo pedí, creo que fue porque... me dieron unos fusibles, yo no se los pedí, me los dieron, tenía más conversación, nada, porque me escucharon hablar por teléfono de que tenía problemas con los fusibles y demás. Y me ha dado un par de fusibles y con eso espero poder salir un poco del paso. Hoy vamos a cerca de Montoro de Mezquita. Hoy estoy un poco preocupado porque vamos por pista, no vamos por carretera. Entonces, cualquier fallo con el coche... si no lo saco de ahí, nos puede costar la grúa y quizás problemas grandes para entrar ahí. Pero bueno, hemos venido a jugar. Bueno, vamos a ir a un sitio que se llama Ermita de San Pedro. Que está muy cerquita de Mezquita de Montoro. Se podría acceder desde aquí, pero no habría subida. Porque... como veis, la orografía es brutal. Aquí, o sea, esto es brutal. Ya pasé con el coche y es brutal. Todo lo que vamos a hacer es meternos por aquí, por esta pista que llega hasta la ermita, y ver desde ahí qué es lo que vemos. Aún así, como veis, tiene pinta de ser jodido de huevos, aparte que está al lado de la ermita. Pero bueno, vamos a ver si podemos más o menos... ver desde ahí cómo va la cosa, que a mí me da que va a ser jodida. Y buscar una manera de subir hacia toda esta cota que está justo enfrente de los órganos de Montoro. Que eso es espectacular, ese sitio. ¿Entendéis qué es lo que sería si yo me quedase aquí tirado con el coche? No sé si sabéis lo que sería. Pues eso. Uy, aquí parece que está mejor la pista. ¡Oh, Dios mío! Que parece que está faltado y todo. ¡Uy, qué gusto! ¡Ay, la suspensión de mi coche está llorando! Vale, ha durado poco el chollo. Debo decir que este fue el lugar más alejado de la civilización que he estado. Las sensaciones de soledad. Las pequeñas masías que te dan cierta esperanza lugareña se disipan al ver que todas y cada una están abandonadas. Tengo mucho miedo de tener problemas con el coche aquí. Ello significaría que incluso no podría ser transportado por una grúa.
Primero, por ser un lugar no reconocido por la red de carreteras del estado. Segundo, porque hay bajadas y subidas que debo hacer en lugares que apenas mi coche puede. Para una grúa o remolcador sería imposible. Pero en mi cabeza tengo una lucha. Debo ver lo que vieron. Debo comprobar que mis investigaciones son ciertas. Y debo no fallarle a todos los que me han apoyado. Bueno, pues estaría ahora mismo en la ermita de San Pedro, en la que yo pensaba que sería un sitio pues con acceso relativamente accesible a los picos. Bueno, pues el pico de la derecha es eso. Sin palabras, no puedo llegar, como os imaginaréis. Y el pico de la izquierda es eso. Así que ya me diréis cómo coño voy a llegar yo. No os podéis imaginar las horas que yo me he pasado conduciendo hasta aquí. El peligro que he puesto el coche a mi persona. Y ahora llego aquí. Qué sitio es impresionante, ¿eh? Pero no se puede hacer nada. Este de plástico. Es que ni siquiera podría contar nada porque es que no se ve nada de lo que querría, de lo que quiero explicaros. Creo que voy a volver y creo que voy a ir a Montoro, a Mezquita de Montoro. Es un pueblo muy pequeño que solo tiene 14 habitantes. Es que, mirad, si es que no puedo hacer nada. O sea, yo creo que esto ha sido que es el sitio más perdido donde he estado en toda mi vida. O sea, esto es que no hay nada, no puedo mirar nada y decir. Bueno, espera, que todavía me tengo que callar. No, pero eso es para mantener el terreno y que no se caiga. No es una trinchera. Casi. El caso es que estos picos están marcados, o sea, están marcados perfectamente. Bueno, a ver, también es cierto que no es lo mismo en una guerra que te vas a subir ahí para salvar el culo a lo que sea, pues porque es una orden y si no te fusilan, que coger y jugármela yo a subir ahí. Parece que me pega en coche, que voy sudando de los nervios de no pegarme una hostia en la pista ni nada. Eso de allí sería Peñarroya. Es uno de los puntos más altos de la zona, 1.218 metros. Pues lo único que se me ocurre es volver atrás, coger la carretera de... la pista hacia Montoro de Mezquita, irme hacia el cruce y explicaros lo que quiero explicaros, que es que lo que pasó aquí fue muy hardcore, pero es que no puedo enseñaros absolutamente nada, tío. O sea, es que no puedo, o sea, Dios, ahí eco, chaval. En fin, estoy súper desmoralizado, chicos. Estoy súper desmoralizado porque no os estoy pudiendo enseñar nada. Os estoy enseñando dónde eran los sitios de lejos, pero no puedo andar ni por las trincheras porque las trincheras están en picos como ese. Si no me falla la vista ahí, a ver. Eso parece... Tendría que mirarlo después, pero parece. Mira, ahí estaría Montoro de Mezquita. No sé si lo escucháis, pero ahí abajo estaría el río. Y desde esas posiciones... Y esa... cubrirían el cruce que ahora después os enseñaré.
Yo no sé, o sea, ya sé que estoy todo el vídeo lamentándome, pero es que no podéis imaginar. O sea, mira todo ese rocoso, qué bonito. No podéis imaginar lo frustrante que es no poder enseñaros las cosas como lo hice en la primera parte, porque la orografía de aquí es que es imposible, yo no puedo encaramarme a esto, ¿sabéis? Es jugarme la vida, mirad la caída, es que no tiene sentido. Ahí tampoco. No tiene sentido. Voy a aprovechar ya a comer algo, porque se me ha echado el tiempo encima. Comiendo casa chicken, que es una comida árabe. Pues nada, hay. Tengo una muy mala noticia, me queda solo un fusible. El objetivo es salir de aquí, porque estoy en mitad de las pistas, llegar al camping, coger mis cosas y volverme a Murcia. Ya no puedo hacer nada, se ha truncado. Después de esto solo me quedaba ver cañada, pero no puedo, chicos. Yo lo siento mucho, lo he intentado todo, pero no. Espero que entre lo poco grabado aquí y lo que grabe en casa, poder sacar algo que merezca la pena que veáis, y perdonad todo, porque es que está siendo una pesadilla esto. Está siendo una pesadilla, ya no puedo más. Ya no puedo más. Ni yo ni el coche. Aquí hay trincheras, pero no sé muy bien dónde estoy, por lo tanto no sé si pertenecen o no a esto. Stevie Wonder, como he mirado aquí, esta trinchera es el enlace entre Masaryk y la 116. Estas están bastante guays. Aquí se nota que habría un puesto de observación, porque mirad las vistas. Allí haría enlaces. Sí, sí es trinchera, sí. Está bastante bien. Cubrirían carretera. La línea de carretera es tan importante para ellos. Lo que pasa es que, claro, aquí encontrar algo, ya os digo que no, básicamente porque está al lado de la carretera. He dejado el coche en marcha por lo de los fusibles. He tenido que quitar el de 30 y poner el de 20. Vais a aprender más de mecánica que de la guerra civil. Pues este sistema de trincheras alterno, que iba entre cota a cota, entre cota a cota, entre cota a cota, lo que permitía eran los enlaces. Al ser espacios tan grandes, era muy difícil llevar la información. Y la mayoría de veces los cables eran reventados por la propia artillería. Así que lo más lógico era crear estos puestos de enlace entre brigadas. De esta manera, esa cota informaba aquí, estos informaban a la 116. En el caso opuesto estaba Dimitrov, Dimitrov informaba a la 220 y así mantenían la información. Es curioso que está aquí, así bastante bien. También es de lo más alejado, ya os digo, este es el sitio más solitario que está en mi puta vida. Pero bueno, esa es de las cosas más que he encontrado aquí, ¿eh? Voy a seguirlo un poquito más. Esto no son divisorias, ya os digo, porque ahí hay un cortado, o sea que esto es claramente una trinchera, aparte que es el típico enlace entre colinas. Bueno, estoy en mezquita, en Montoro de Mezquita, Mezquita de Montoro, no me acuerdo, perdón, el orden. Es un pueblo muy, muy antiguo. Yo no sé si llamarlo pueblo, quizás sea simplemente una aldea. Está censada nada más que 14 personas, pero quiero buscar un sitio para aparcar o quedar un rato para descansar yo y aparte contaros unas curiosidades sobre este pueblo. Realmente Montoro de Mezquita no fue un protagonista en la guerra, ni en el buen sentido ni en el malo. Su situación en plena sierra, al lado de la carretera, hicieron que no tuviera problema alguno.
lo único que uniría a ambas facciones sería su prostíbulo, lugar donde acudirían ambos bandos, y que sería más tarde usado por la 129 para capturar a varios italianos. Pese a ello, en el enclave que significaría el cruce donde se encontraba, tuvieron que ser observadores de una gran matanza. Como curiosidad diré que ahí, justo ahí, cubría la 129 una pequeña patrulla el paso hacia Montoro por el puente, que era el único sitio por donde se podía acceder por entonces. Pero claro, evidentemente no hay nada, ya hay ahora un huerto. De lo que pasó aquí, la operación que hubo en este cruce, que como veréis, cruza esa carretera que llevaría de Julve a Pitarque y siguiendo recto a Villarluengo, y esta que lleva a Montoro. Pues en ese cruce se montó una petenera, yo os voy a explicar. Las posiciones de la 129 eran ahí, ¿vale? Donde hemos estado la ermita, en esa parte. También aquí. Toda esa parte, todo lo que veis allí se llama órgano de Montoro, que ya lo habéis visto. Si no, bueno, os pongo una foto para que veáis lo bonito que son. Y aquí, hasta esa cota, estaba la 129. Todo eso tranquilo, no son trincheras, ¿vale? Eso son mantener el terreno un poco llano para poder plantar ahí. Bueno, pues estando en estas posiciones, sobre todo hasta esta ladera, hasta este pequeño montículo, la 129 perdió esa posición, lo cual hizo que aquí se generara una matanza, en las cotas 900 se llama, son cotas 900. ¿Qué es lo que podéis ver aquí? ¿Vale? Perdieron esta línea roja, sería la línea que perdieron, que sería esa. Y los echaron de esta línea, de esta pequeña línea, que no existe ya, como todo lo que he venido a ver, que ya no existe. ¿Qué pasa? Que evidentemente la altura, esa altura, que sería una altura de 1182, 1200, a esta altura, que son 900, pues el fuego desde arriba fue brutal. Tuvieron que hacerlo replegar hasta Montoro para luego subir. Fue una locura, fue una matanza aquí, fue un tiro al pato desde esa posición. Y fue un fallo muy grande porque la comunicación evidentemente llegó tarde por el hecho de mirar cómo se iban a comunicar. O sea, la comunicación llegó muy tarde, prácticamente ese sector de resistencia se enteró cuando recibió disparos desde esto. Y eso es lo que quería enseñaros un poquito más a cámara para que tengáis un poquito más de información. Ya sé que no son trincheras lo que estamos pisando, pero ¿me podéis explicar cómo queréis que llegue a ese cortado? ¿Me queréis explicar cómo llego a los órganos de Montoro? Es que sabía que podía pasar, pero bueno, no pensé que fuera a ser. Y ahora pues camino a Aliaga. Vale, bueno, pues esta curiosa historia es una de las razones por la que tal Montoro, aparte de su situación estratégica, pese que daba paso a entrar hasta Aliaga y poder flanquear, no fue tocada, bueno, por varias razones, pero que es una de las curiosidades que me hace gracia encontrar en los documentos del Regaspi, porque precisamente es ese ambiente de chasquería española la que denota el ambiente que había en esa sociedad por entonces, pese a haber una guerra. O sea, un prostíbulo era un lugar al que proteger por ambos bandos. Y con estas vistas del órgano de Montoro, decidí volverme a casa. Había apostado mucho y perdí solo una parte. Pero lo más importante era mi integridad. Y realmente mi objetivo había sido cumplido. Buscar dónde estuvo la 129. Y daba igual si habían restos o no. Estuve donde estuvieron. Vi lo que veían. Y luego decidí volverme. Al llegar al campamento base en Aliaga, grabé un vídeo que subí a YouTube, pidiendo perdón por tener que retirarme. Pero evidentemente quien me quiere me apoyó. Esa noche dormí en el camping y al día siguiente emprendí mi viaje de vuelta. No me quiero ir sin antes deciros qué ocurrió con la moral de la 129 durante esta retirada estratégica. Como comprenderéis, en la primera parte os expliqué cómo fue de épica la defensa de toda la zona de Linares de Mora. ¿Cómo se pudo obtener esta defensa? Pues fue gracias a la moral. Como veis, el día 28 de abril hubo un problema muy grande, una especie de suceso que podríamos llegar a denominar paranormal. El vigía informó de varios camiones que sobrepasaban su línea, también que grandes columnas fascistas con antorchas se acercaban a su posición.
que todo el batallón Djakovic se batió en retirada. Pero nada de eso fue real. No se colaron camiones, ni hubo antorcha alguna. Todo fue fruto del derrotismo, del miedo o una simple alucinación. Lo importante es que el comisariado entendió que la única manera de hacer que la 129 fuera, de nuevo, ese duro defensor, no era castigándolos, sino premiando sus logros y corrigiendo sus fallos. Sin balas, sin violencia. Y volví a Murcia. Al principio del viaje con un poco de vergüenza, con un poco de decepción. Pero luego entendí que no debía sentirme así, que había logrado dar a la 129 su memoria, que estaba contando la verdad de su lucha por la libertad, que estaba orgulloso de que mi abuelo formara parte de ellos. A lo largo de estos años de investigación me di cuenta que no todo era como nos lo habían vendido, que los mal llamados rojos no eran tan malos, que los brigadistas no eran borrachos ni mercenarios, que creían en lo que hacían y que vinieron a España para el futuro del mundo, para evitar que el fascismo contagiara a Europa. ¿Lo lograrían? Yo creo que sí. Y lo creo porque cada vez que veo informes o el periódico de trinchera, veo a campesinos balcánicos manchándose las manos de tierra española. El dinero que cobraba lo mandaban a organizaciones sociales, a hospitales, o lo entregaban a los pueblos por donde pasaban. Que muchas veces compartían chocolatadas y fiestas con los lugareños. Y que en todo el mundo, hoy día son héroes. La 129 fue una de las brigadas anónimas, que no gozaban de un respaldo mediático como otras, que no tenían a Robert Capa o a Hemingway contando sus hazañas. Para su nula suerte, me tendrían a mí 80 años después. He pisado cada trinchera que he encontrado, he respirado el aire que respiraron, y he visto cada montaña que protegieron. Fueron los últimos en irse, poniendo su pellejo para lograr salvar a sus compañeros y a todos los españoles democráticos. Sin casa, sin hogares en los que los nazis lo echarían o asesinarían. Fueron bravos soldados, humanos, en una guerra inhumana. Y ahora recuerdo cada minuto que pasé en estas tierras de Teruel, y veo la belleza mientras ellos ven el dolor de una guerra. Mis viajes han acabado, pero mis proyectos sobre la 129 no. Aún me queda información que sacar, cosas que contar, y memoria que restaurar. Aún puedo ser su Hemingway o su Robert Capa, y mientras me queda aliento, así será. Gracias a todos aquellos que me han donado, apoyado o se han suscrito para que pueda hacer este viaje, que aunque truncado, me ha demostrado a mí mismo mi madurez y mi capacidad. Gracias a todos aquellos que han estado en mis directos y mis vídeos y que me recuerdan constantemente lo que valgo. Gracias a quienes me consideran buena persona, y de una ideología o de otra, pero democrática, se interesan por estos desconocidos. Gracias a mis amigos de Twitch y de YouTube. Gracias a mis amigos de Discord. Gracias a la 129. Y gracias a ti, que si en estos momentos estás escuchando esto es porque me valoras. Porque lo valoras a ellos. Nos vemos en las trincheras. Que viva la 129.